se conoció a través de un boletín de prensa que el establecimiento público ambiental EPA cambió de director. No se conoce qué ocurrió con Natalie Hidalgo, la persona que venía ocupando ese cargo en ese nuevo gobierno, entendiendo lo dicho por la alcaldesa, que estaba interesada en culminar su periodo administrativo con los actuales funcionarios que hicieran bien la tarea, más a punto de ejecutarse un plan de desarrollo. Lo que se presume es que Natalie Hidalgo pudo haber renunciado al cargo, en lo que se convierte oficialmente en el primer cambio en el gabinete. Así de rápido se pasa la página. El nuevo director del EPA es John Anthony Valencia Caicedo, quien se refirió a su plan de trabajo que estará basado en la educación. Tenemos pues una tarea bastante importante, que es seguir, digamos, realzando el nombre de esta institución, que la comunidad se entere cuáles son las funciones específicas y que de alguna manera pues también podamos trabajar en sinergia para el fortalecimiento de las estrategias de conservación ambiental en el distrito. Tenemos varios ejes de la parte de control, gestión y educación y necesitamos, digamos, fortalecer los procesos de educación. Sabemos que esta es la herramienta pues, para transformar los pensamientos de la comunidad y poderlos generar, digamos, unos aspectos de mejora sociales y ambientales. Entonces queremos fortalecer estos procesos, tratar de llegar desde la base, desde los colegios, también hasta los estudiantes universitarios y la comunidad en general, en generar esas conciencias de transformación frente a los procesos ambientales. El bonaverense John Anthony Valencia Caicedo es biólogo, magíster en educación ambiental y desarrollo sostenible. Actualmente está desarrollando estudios de doctorado en ciencias aplicadas. Gran parte de la carrera profesional la ha dedicado a la docencia universitaria.